Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, Bella Alma. Bienvenido a este tu programa Conciencia en Sintonía con tu amiga Nieves Martínez a través de la Universidad del Despertar, ¿eh? de esta maravillosa comunidad de Despierta Online. Si no te has suscrito aún a nuestra hermosa plataforma de Despierta Online, te invito a que lo hagas en estos momentos. Si me sigues por el canal de Nieves Martínez, te invito también a que, a que te sumes a esta comunidad. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, Nieves Martínez, así me encuentras en YouTube o Nieves La Paz Interior en Facebook y en Instagram. Conciencia en sintonía, hoy tenemos un tema verdaderamente impresionante, mi amada comunidad. Hoy vamos a hablar de algo que nos debería llamar la atención a todos. Por cierto, gracias a todos por todos sus comentarios, por todas sus suscripciones y por estar al tanto. Recuerden que en la Universidad del Despertar, en la plataforma de Despierta Online, tienen varios cursos: ¿eh? sanación cuántica, tienen recodificación del ADN, tienen la integración de los sagrados femenino y masculino, también tienen masterclass con meditaciones. Muchísima información. Entra en la comunidad despierta online y tienes todo de todo. Y bueno, hoy voy a hablarles de un gran tema porque la manipulación emocional es algo sustancial en estos momentos que tenemos que tomar en cuenta con qué frecuencia somos manipuladores y con qué frecuencia estamos siendo manipulados y de qué maneras. ¿eh? cosas que tú no alcanzas a percibir en estos momentos, pero hay muchas maneras en las que puedes llegar a sentirte súper, súper manipulado. Entonces, realmente hoy voy a hablar de un tema que eh, es fundamental porque una de las cosas que más eh, queremos los, ser humano, los seres humanos es constantemente tener el control. Y cuando alguien tiene controlitis, como le digo yo, eh, que es un mal que casi todos tenemos porque nos gusta controlar, nos gusta decir qué hacer, nos gusta llevar la razón, nos gusta eh, en un momento dado sentir que lo que nosotros decimos es la verdad absoluta. Pues bien, en estos momentos hay que tomar en cuenta que... Cada uno de nosotros está en este proceso de ascensión, este, trascendiendo la dualidad y con ello todas las viejas formas, pensamiento de la 3D, y porque estamos en este proceso de activar en esta nueva energía el nuevo ser humano. Pero una de las tácticas más implementadas es, y más, eh, de, de más baja vibración es justamente el control y la dominación tanto de las personas como de las entidades no físicas, ¿eh? que también te parasitan y que siempre van a usar la manipulación emocional. Todas esas entidades, arquetipos, los maestros, los llamados maestros, los llamados ángeles, arcángeles, también hay un gran juego de manipulación emocional. Entonces, ¿dónde estoy totalmente eh, siendo drenada energéticamente? Porque es que me tiene que asistir mi ángel, me tiene que asistir mi... tengo que pedir ayuda afuera, tengo... Todo esto es parte de la gran manipulación que hemos tenido y sentido de forma constante, ¿no? Entonces, eh, otra de las situaciones que vemos, lógicamente, con la manipulación emocional es que el ego se siente muy satisfecho pensando o sintiendo que tiene el control en todo momento. Y eh, a menudo todo esto no es más que para, conten para, para contener y para mantener en todo momento el apego al drenaje energético que supone si yo tengo el control. Es decir, los controladores tratan de mantener esa energía drenándote porque de ahí se nutre ¿eh? para usar esa energía tuya para obtener las cosas que quieren para sí mismos. Entonces es una forma también que usan las entidades parasitarias para mantenerte haciendo determinadas cosas y de esa forma eh, absorben toda tu energía, porque esa energía... Eh, a ellos les alimenta la energía del temor, de estar siempre en la duda, en la incertidumbre, que te equivoques, que dudes de ti todo el tiempo, y esto lógicamente te hace estar en un plano de inconsciencia, ¿eh? de es decir, de ignorancia. Eh, cuando hablo de inconsciencia hablo de la ignorancia eh, que tú tienes de ti mismo, de este desconocimiento de quién eres en verdad, porque obviamente si tú recuerdas Quién eres en verdad y que eres esa eh, conciencia infinita y divina y que habita dentro de ti, pues no dejarías eh, que el desequilibrio, eh, porque al fin y al cabo, eh, ¿qué significa la palabra equivocación? Significa desequilibrio interno. ¿Por qué? Porque lo que significa equivocación es la, la o sea, vocación, es la vocación por el equilibrio. Entonces, te desequilibras cuando caes en la, en la equivocación y tú piensas que has fallado ante una situación. Entonces, lógicamente, esto te viene a desempoderar. Entonces, una persona eh, que no desea esforzarse o trabajar energéticamente siempre va a estar juzgando, criticando, mmm, insultando, agrediendo porque de esa forma eh, quiere tener el control y la razón absoluta. La mejor forma que tienes es descalificar a todos los demás. Cuando tú estás cerca de, de personas que te chupan energéticamente, si tú a menudo eh, estás cansado, agotado, puede ser posible que tengas en ti, si, tú no, si no es que eres tú, a tu alrededor, personas que te drenan la energía. Personas que están todo el tiempo en negativo, hablando mal de otros, criticando, juzgando. Entonces buscan constantemente, hay personas que, que hasta queriéndote eh, plasmar, estás con ellas sentadas y de pronto están, y sabes, y es que bl, bl, todas esas personas te drenan energéticamente, te absorben, te chupan, te desgastan. Es como si tuvieras dentro de ti un succionador absoluto, sal corriendo de, de la cercanía con esas personas. Y si tú eres una de esas personas, cuidado, porque estás verdaderamente fuera de tu centro, estás desequilibrado, estás viviendo equivocadamente, que justamente es salirse de lo que es el centro, de la acción que sale por tu boca desde el centro, desde el origen, en eh, esta sintonía, en esta sinfonía. Entonces estas personas que te chupan, te drenan, son como vampiros. ¿eh? Lógicamente están, mientras les haces caso, están chupando y drenando todo de ti. Y mientras eh, les dejas de hacer caso o y sales de su jueguito, pues lógicamente también te conviertes en el enemigo, porque lógicamente estas personas se alimentaban de ti si tú dejas de estar en su escenario de conciencia eh, y en su y en su foco pues lógicamente no tienen de dónde chupar esto también lo vemos frecuentemente como los parásitos energéticos alrededor de la gente que está en la más baja vibración como pueden ser cuando está la gente bebiendo en los bares o, o la gente parasitada por drogas, este, automáticamente ellos, eh, los parásitos, los arcontes, las entidades de baja vibración, pues lógicamente se aprovechan también de ellos. Entonces, eh, tenemos que estar en un momento dado dándonos cuenta si alrededor nuestro también hay personas eh, que nos bajan la vibración porque eh, la manipulación emocional se da de muchas maneras. Y si en ti es frecuente, hay gente que se siente deprimido, que se siente confundido, irritable, enojado, eh, incluso enfermo de, de sentir que, que, que parece que te está chupando la bruja, ¿no? Como dicen en México. Te estás así adelgazando, hay muchas situaciones donde puedes estar siendo manipulado emocionalmente y con ello parasitado. Esto eh, se manifiesta en tu vida como justamente lo que, te, lo que te hablo, estar desequilibrado. Entonces todo lo que haces en tu vida es, eh, te sale mal, te lleva a, a fiascos, te lleva a situaciones... Eh, te remendas, tus, eh, tus proyectos no, no se consolidan, sino que se bajan una y otra vez, porque lógicamente empiezas a estar eh, rodeado de entidades parasitarias y estas entidades no quieren que tú brilles, no quieren que estés en la luz. Entonces, lógicamente, van a, a hacer que tú mismo eh, te estés en baja frecuencia y te estés Relacionando cada vez más con personas de este tipo. Entonces, ¿qué es la situación en este sentido? Es importante, el desequilibrado necesita aprender a poner límites. Cuando empiezas a, a tener equivocaciones, empiezas a estar fuera de tu eje, empiezas a estar fuera de tu centro, necesitas ¿eh? ponerte trucho en colocar límites, en poner, eh, en ser asertivo, en decir basta, en alejarte de ciertas personas, en empezar a amarte a ti mismo, porque será la única forma en que te salgas de todos estos eh, vampiros energéticos que están a tu alrededor. Ojo, si tú eres una de estas personas que también eh, te gusta controlar a otros date cuenta que a través de esa manipulación emocional, el único que se acaba bajando su propia vibración de todo esto, eres tú, porque lógicamente las personas están, eh, es, ese no es el camino de la coherencia que te lleva a dar este salto dimensional. Entonces, las, las energías espirituales negativas... Eh, estas que te tratan de controlar, de manipular. Si no haces esto, entonces no vas a obtener esto. Si no haces esto, no vas a obtener esto. Eh, si no vienes a, a hacer mi esto, hay mucho manipulador, aguas. Si hago tales sellos, tales códigos, eh, aguas con los códigos, agua que, que estás aceptando a priori de cualquiera, porque lógicamente te puedes estar poniendo códigos que generen en ti mayor parasitación. Y esto también es muy frecuente. Entonces, lógicamente, los códigos <coughs> del ADN, esos ya están en ti y se van a activar con la frecuencia lumínica del sol. Esos se van a ir activando en la medida que tú quitas unas cosas, empiezas a recibir mayor luz potencialmente. Pero date cuenta, si tus eh, cambios, si, si tú no eres una persona segura de sí misma, si no eres una persona eh, que es capaz de decir basta si no es una persona que está siendo controlada o manipulada van a tratar siempre de bajarte tu autoestima de, de, de frenarte y esto también forma parte de la parasitación así eh, habrá muchos vampiros psíquicos vampiros emocionales gente que está constantemente eh, Drenando tu energía, es como, como un chupótero que les llamo yo. O sea, estoy con ciertas personas, me agota, me empieza a doler la cabeza, me empieza a sentir mal, cansada. Vámonos, o sea, date cuenta cómo vas accionando y, reacti y reaccionando, porque verdaderamente en estos momentos uno hace muchísimo trabajo de escuchar buena música, de alejarse de las televisiones, de escuchar buenos programas como este, por cierto. Así que, eh, de cosas que te eleven tu frecuencia. Y después llega tus hijos o tu marido y, y llegan con una cantidad de parasitación y también eh, hablando mal, despotricando, eh, enojados, toda esa energía y esa manipulación también te afecta y tú para para tratar de agradarlos a todos estás este pero todo está bien mi amor pero toda esa energía y esa mala vibra y luego además duermes con él y todo eso drena tu energía y se generan cordones energéticos que solo sirven para que estés mayormente manipulado esto amén de lo que hemos vivido con los piquetes de con tantas situaciones que generalmente nos bajan muchísimo la vibración. Entonces, tenemos que tener sumamente cuidado porque eh, un vampiro psíquico, ¿eh? esta persona que trata de controlarte, manipularte, eh, ay, no, es que ya no me quieres, es que no haces esto por mí, es que seguro que ya no me quieres, ¿verdad? Y como no me quieres, o oh, no me quieres lo suficiente. Todas estas personas que juegan a esta manipulación, ¿eh? estos se llaman vampiros psíquicos, bellas almas. Y estas, enti, estas personas portan parásitos, son portadores de parásitos que drenan todas tus energías. Todas estas personas que juegan a este manipuleo del amor, ¿eh? Claro, te estás enojando, es que ya me quieres igual, ¿verdad? Es que eh, todo eso que no tiene nada que ver con el amor, que no tiene nada que ver con la compasión, que no tiene nada que ver con la honestidad ni con la integridad, todo eso es manipulación emocional. O sea, y puede ser desde un niño chiquito que te manipulan, porque los niños manipulan también. ¿eh? Están tratando constantemente, desde un niño chiquito puede estar parasitado ¿sí? y puede tener los mismos comportamientos que lo tuvieron los antepasados porque esto lo ven y lo copian. ¿eh? Entonces, hay muchas personas que son muy narcisistas que a través de alimentar su ego quieren controlarlo todo. Y hablamos eh, constantemente de gente también que está todo el tiempo en el papel de víctima. O sea, de pronto puedes encontrarte a una mamá, a un papá, este, ay, claro, es que ya no me quieres, no me cuidas, ninguno de mis hijos viene a visitarme, ninguno de mis hijos me da nada, todo el tiempo. Esos, esas personas son vampiros psíquicos, ¿eh? Y lógicamente te están vampirizando a través de controlar que como no haces lo que quieres, eh, lo que a ellos les gustaría pues encima tratan de despertar en ti el sentimiento de que estás equivocado, de que eres culpable y de que te sientas mal en todo momento. Bueno, hay que tener cuidado con todos estos vampiros y manipuladores que tenemos a nuestro alrededor, porque también aparecen eh, en las vidas hablando eh, puro drama, puro drama. ¿eh? O sea, yo de pronto, hay gente que digo, bueno, de verdad... Eh, creen que, que, que su estadio hay gente que me escribe y me manda 20 audios este al WhatsApp y yo digo de verdad qué falta de conciencia y qué egoísmo ¿Cómo no van a estar en dramas si están en una película interna dándole vuelo a la hilacha constantemente tienes que darte cuenta cuando ¿eh? el tamaño de tu drama es del tamaño de tu ego porque realmente estás enroscada en una película y a veces eso te lleva a ser manipulador y manipuladora, este, porque desde tu drama estás queriendo exacerbar algo que te está pasando y esto es manipulación emocional ¿eh? y tratas de manipular a tu entorno y a los que te rodean. Entonces esas personas generalmente se sienten además eh, que, na que nadie las quiere. Que, que nadie hace lo que ellos creen que debe ser. Entonces, lógicamente, hay un dolor herido, hay una, hay, un, hay una herida emocional, ya sea de la niña interior, ya sea de tu adolescente, ya sea de una herida de rechazo, de abandono, de lo que sea, pero necesitas trabajar, bella alma, y darte cuenta que estás enroscándote en una película constantemente. Entonces, todo esto de la manipulación emocional, fíjense lo importante que es porque automáticamente te bajan la vibración. Eh, yo veo gente constantemente que todavía es, va con, con cubrebocas y con montones de cosas y, y esa, esas personas ya están controladas y manipuladas por el sistema ya es, ya forman parte porque lógicamente todo lo que se metieron están controlados, por los celulares, los celulares te controlan, te mandan una señal y automáticamente te tienen controlado, te tienen controlado por las antenas 5G, te, por todo esto nos tienen bastante controlado y tú le estás dando cada vez más herramientas. Pues lógicamente si tú no despiertas, estás, es porque parte de ti eh, tiene una parasitación espantosa. Y esa, esta parasitación se debe a personas o a situaciones o a entidades. Todo el tiempo te hacen dudar de ti mismo, te hacen tener miedo, te hacen tener temor para todo, te generan ansiedad, te generan depresión, te generan tristeza. Ves la tele, eh, ay, qué barbaridad, esto está terrible. Ves al otro, el otro sube 40.000 posts, post, tu amiguito, y todo el tiempo está hablando de cosas negativas. Pues todo eso es manipulación emocional y toda esa manipulación solo sirve para bajar tu vibración y de esa manera tenerte dormido y aletargado, tenerte bloqueado, tenerte controlado y de esa manera tú no vas hacia la luz, tú no estás en la luz, tú estás siempre en baja frecuencia y sabemos que todas esas bajas frecuencias bajan tu sistema inmunológico y si estás parasitado energéticamente, mentalmente, físicamente, emocionalmente, pues lógicamente te conviertes en, en la comida preferida de toda la parte de la, la oscuridad, digamos, que está queriendo tener el control en todo momento. Entonces, es importante, les leo porque al principio tardó un poquito en arrancar y apenas fueron entrando. ¿Eh? Buenas tardes, ¿eh? mi querida Lulu. ¿Eh? Gracias por compartir a todos. ¿Eh? Saludos, Miguel. Buenas tardes, Ofelia. Buenas tardes, Francisca. ¿Eh? Un jueves más. Con las enseñanzas de Nieves Martínez y el conocimiento elevado. Saludos hasta Chile, un fuerte abrazo. ¿Eh? Saludos, Karina, hasta Chile, un abrazo de mi corazón al tuyo. Bien, buenas tardes. Ma parecida Alves, es, debe ser brasileña. Buenas tarde. ¿Mm? Yo prefiero mandarlos a la punta del cerro y dejarles de hablar. Más que nunca, en resumidas cuentas. Pues sí, aléjase y salgan corriendo en dirección contraria de todo ese tipo de gente, porque ese tipo de gente eh, lo único que va a hacer en tu vida es bajar tu vibración. Vas a correr riesgos de enfermarte, vas a estar en baja vibración. Eh, a veces eh, hay una forma de vampirizarse en las tácticas de manipulación y todo esto se los digo para que estén muy alerta. Eh, a veces el, el vampiro energético usa así como una conducta condescendiente. Te lo digo por tu bien, ¿Eh? te estoy diciendo por tu bien esto de esta situación. Yo que tú... Y todo eso no es más que manipulación. Tú que eres tan linda, ¿Eh? a mí me lo hacen mucho cuando quieren decirme algo que no les gusta de alguna, de alguno de mis invitados, o de alguien, o de alguna situación, ¿eh? son muy condescendientes, me, me ensalzan, me quieren ensalzar mi ego constantemente, y me, me ponen así, ay, tú que eres tan linda y no sé qué, y no sé cuántos, y tú qué puedes, bla, y. Tú que tienes influencia, podrías hacerme o conseguirme. Todo eso no son más que tácticas de manipulación, ¿eh? Y las personas creen que son, yo es que yo soy muy buena persona, entonces, por favor, ayúdame, ¿eh? Y son más que tácticas de manipulación. No se dan cuenta de lo parasitadas que están y de los vampiros energéticos que, que son. Porque realmente siempre piensan, todo, todo el paso que dan lo hacen para obtener algo a cambio. Ellos no hacen nada por amor, están realmente, te endulzan el oído primero, te lo, te lo empalagan espantosamente y a continuación ¡pas! Te, te lanzan el, el madrazo de lo que quieren conseguir. Bueno. Ese tipo de personas es muy, muy frecuente y es una táctica que usa mucho el vampiro eh, energético para a continuación eh, criticarte o, o darte una mala noticia o menospreciarte o hacerte sentir inseguro, culpable o mal, porque lógicamente eh, esa es un poco la finalidad. Entonces estas personas... Cuéntenme su experiencia con los vampiros energéticos. ¿Conocen a alguien así? ¿Eh? Porque realmente <laughs> es, es un, todo un tema. ¿eh? Es todo un tema la finura que tienen ciertas personas para eh, realmente eh, funcionar así. Y además, estas personas quieren tener tan el control que. que digo, son así, se ponen nerviosos, ¿no? Eh, se siente que tienes que decirles las cosas con pinzas, siempre tienes que estar así, porque están siempre en la cuerda floja así de, de una situación en su vida. Pero cuando notan que no les haces caso, que no te enganchas con ellos, que te vas para otro lado, y tomas dirección contraria y no les haces caso, esto realmente les minimiza todo su poder. Porque realmente en ese momento es una gran frustración para ellos. Eh, su energía se desvanece y se desaparecen. O sea, puede haber gente que desaparezca de tu vida si tú ya no le sigues el juego y te vas por otra dirección o les pones un basta. O les dices, mira, discúlpame, pero yo no estoy para esto. Se acabó. La gente no está acostumbrada a que le des un cortón, a que seas asertiva. Pero en ese momento, mira, los ves cómo se hacen pequeñitos y cambian completamente. Entonces, eh, tienes que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que van a aparecer en tu vida. con toda la desinformación que hay, con todo el movimiento que hay, tratando constantemente de hacer que hagas lo que ellos quieren, porque así se van a sentir importantísimos, ¿eh? y lógicamente van a tener el control, van a sentir que tienen el control. Si tú dejas de hacer lo que ellos quieren, automáticamente ya no les sirves. Si tú empiezas a caminar en la luz, ya no le sirve. Si tú empiezas a empoderarte ¿eh? en, en el arte de vivir en tu propio poder personal y estás alineándote con la luz, entonces, lógicamente, ¿y cómo te alineas con la luz? En coherencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Y verdaderamente no estás ni criticando, ni juzgando, ni descalificando. Te estás en alta energía, en alta frecuencia, pensando positivamente. Has liberado tus heridas, tus viejos programas, estás en armonía, en cooperación, en unidad, en dicha, en bienestar, pues lógicamente estás siguiendo la vocación de tu alma y esto es al estar alineado con la Wi-Fi del universo. Cuando tú tienes mucha luz, ¿eh? automáticamente donde tú entras, toda la oscuridad, mira, desaparece, no tiene dónde meterse. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ni pelearte ni engancharte, poner límites y agarrar nuevo camino. O sea, en el momento en que tú le des cuerda o gente que quiere remover la basura de hace 30 años o gente que, te, que está tratando de sacar trapos sucios constantemente, chicos, chicas, almas hermosas, aléjense de esa gente, salgan corriendo porque estamos en el momento de... Sacar toda la basura de nuestra vida. Entonces no es momento de seguir sacando errores, equivocaciones, situaciones, críticas, juicios. Eh, por favor, es el momento de sanar, perdonar y liberar todas estas líneas de tiempo. Hay que cerrar capítulos. Ya dejen de estar dándole vuelta a la misma situación en forma constante. Entonces si tienes gentes así en tu vida Tienes que poner límites, porque donde hay límites también hay amor. Tú a tu hijo, ¿eh? para que no toque la estufa porque se va a quemar, le pones límites y le dices, no te estás, ay, bueno, no, le pones límites y eso es amor, eso es un acto de amor, lógicamente. Entonces, tienes que tener cuidado porque algunas personas creen que poner límites, ay pobrecito, se va a sentir y entonces, ¿cómo le voy a decir que no? Pues a ver, entre que se quede mal él y que me quede mal yo, pues mejor que se quede mal el otro. O sea, empieza a pensar y a sentir en coherencia, porque lo que no te das a ti mismo no se lo estás dando al otro. No creas que eso es amor. ¿eh? Si tú no te amas a ti, ¿quién te va a amar? ¿Qué vas a recibir migajas? Porque eso es lo que te estás haciendo. ¿eh? Te conviertes en hormiga. Pues entonces no te extrañes que luego venga el, el mundo y los demás a darte migajas. Es muy importante el amor propio. Es muy importante poner límites. Es muy importante decir basta. Es muy importante mostrar autorrespeto, autovaloración. Porque lo que me doy es lo que estoy listo para dar al otro. Lo demás es estar queriendo pertenecer y caer bien. Y esto tiene que ver con el ego y el personaje y no con el amor, bellas almas. ¿Mm? Exacto. Por aquí a Rosemary Torres dice: y las personas que quieren y fingen estar enfermas para conseguir cosas, ¿qué puedes, qué puedes hacer de poner límites, Rosemary? ¿Eh? Poner límites, decir basta y no caer en el juego y no darle vuelo a la hilacha de ellos. ¿eh? O sea, si no tienen nada, no tienen nada. ¿eh? Que no te vengan a contar el cuento. Y tienes que, en un momento dado, salir de ese juego. Porque hay con personas que ese es el, el bucle. Hay personas que tienen hasta competencia. No, pero yo estoy peor porque no sé qué no sé cuántos. Y todo el tiempo es querer mostrar lo malísimas que están esas personas. Sí, esas personas existen, Rosemary, pero sabes qué? Yo estoy muy bien y te recomiendo estar en la luz, meditando en la universidad, el despertar en Despierta Online, escuchando... Con... Hola, hola. Hola, hola. ¿Ahora sí me escuchan bien? Porque me sacó de la pantalla. ¿Eh? Bien. Yo sé que a veces es muy difícil, mi querida Karina, poner límites a la familia. Gracias, Rosemary. Yo sé que a veces es muy difícil, ¿eh? Sin embargo, donde más vampiros energéticos hay es con la familia. O sea, si tú no te atreves, la familia recuerda que en realidad es energética, no es genética. Entonces, lógicamente, le estás entregando todo tu poder personal y te estás eh, devaluando a ti mismo de manera constante, porque le estás diciendo a la divinidad, a la fuente que hay en ti, no soy. Importante. Mejor los importantes son ellos. Entonces, el universo te responderá de esa manera, posponiéndote todo el tiempo y no dándote lo que tú requieres en tu vida. ¿Por qué? Porque tú no te lo estás mereciendo. ¿Y qué significa merecer? El ser que merece. O sea, no estás siendo merecedor porque tú mismo no te lo das a ti primero. Entonces recuerden esto, si ustedes no se lo dan, difícilmente el universo te va a proveer. ¿eh? Tu verdadero proveedor está ahí, que es la fuente, pero lo que das, te lo das. Lo que te niegas, también te lo quitas. Entonces, donde tú quieres priorizar a otros, realmente te estás posponiendo tú en tu vida. Entonces, eh, el aprendizaje que a veces la mayoría de nosotros tenemos es, y, y justamente con la familia, se trata de hacer valer tu voz. Y eso te va a empoderar ¿eh? y te va a ayudar a rescatar el aprendizaje de la familia. Porque mientras que tú sigas dándole vuelo a la hilacha familiar... Y a los dramas familiares y a los cuentos familiares estarás alimentando un parásito. Te haces cómplice y estarás alimentando, ahora sí, que constantemente toda esa parasitación para que se vuelva un bucle recurrente en la familia. Entonces es muy importante. Como verás, que sean conscientes de toda esta situación que ustedes alimentan. Porque el punto no es que no te atrevas a decir basta. Es que además es algo a lo que estás dando de comer que no tiene fin. O sea, que se convierte en un parásito cada vez más grande. Entonces, el, la única que va a salir dañada de todo eso eres tú y tu descendencia, porque estarás alimentando el parásito más espantoso y no serás libre, ni, ser, ni tendrás autoestima ni valía personal. ¿Por qué? Porque lógicamente parte de la experiencia y del regalo de aprendizaje de esta vida que tú viniste a afrontar y enfrentar es justamente aprender a, a tu familia a decir, te amo, te amo mucho, pero basta de tus juegos manipuladores. Me amo más a mí. Y eso no es ser egoísta, eso es ser diosista. ¿Mm? Dios realmente, cuando tú accedes a tu divinidad, le estás viendo también al otro ser como divino. Entonces, lógicamente, podrá tomar otra decisión en su vida. Diferente. ¿Por qué? Porque tú también estás viéndole como el parte del uno. Entonces, lógicamente, es el momento de que tú pongas en práctica la lección que viniste a aprender, gracias a tener una familia que contamina y que se relaciona de esa manera. ¿Qué es lo que sucede con, con personas que se relacionan así? Que lógicamente, tu vibración y tu modelo pensamiento y emocional eh, va a ir buscando relaciones. En este mismo sentido. Y mientras tú no hagas consciente lo inconsciente y no te des cuenta de cuáles son los pensamientos recurrentes, las emociones recurrentes y los juegos de poder y de manipulación con los que te relacionas, pues lógicamente, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué vas a repetir? Funciones, parejas, hijos, todo va a ir repitiéndose en la misma medida. Y vas a encontrar el mismo prototipo, el prototipo que tenías con papá y mamá, el prototipo lo vas a tener ahora con tu marido y tú te vas a creer que eso es lo normal, ¿eh? Pero no, es una forma que tú tienes de buscar ese tipo de relaciones donde tú puedas ya sea manipular o vivir la manipulación, porque tu drama de control se relaciona desde ese nivel conciencial. Entonces esto es muy importante. Tu gradiente energético tiene que ser modificado para que verdaderamente estés en un nuevo estadio. Y esto te ayudará muchísimo el curso de sanación cuántica, el curso de recodificación del ADN. Este, que están en, en la universidad de despierta online, y también el curso de sagrado femenino y masculino, porque empezarás a integrar tus polaridades, ¿eh? todas las partes que componen tu ser. Entonces, lógicamente, toda la información eh, la van a sanar y la, la van a perdonar y liberar a, de esa forma. Y van a salirse de ese bucle recurrente y también van a empezar a liberar a su descendencia. Porque no es solo lo que cargas tú, sino eh, lo que le pasas genética y emocionalmente en todo su ADN a tus hijos, a tus nietos, en forma recurrente. Entonces, cuando tú liberas ancestralmente todos estos recuerdos y todas estas situaciones, pues también cambia tu forma de, rel de relacionarte. Entonces, es eh, muy importante y una de las sugerencias que te doy. Conéctate diariamente con la llamatrina. Ahí tienes eh, también la masterclass y la meditación en Despierta Online de la Llamatrina. Conéctate diario, diario, diario. Anclate a tierra y activa la llamatrina. Eh, empieza a estar en tu campo universal, bendiciéndolo todo y llenándolo de luz, eh, y llevando, siendo la luz que quieres ver en el mundo siendo este ser soberano en acción, ¿eh? llevando eh, todas las situaciones donde trates de salirte de la polaridad de los buenos y los malos, de los juicios y de las críticas, para estar en la unidad y empezar a, a convertirte en el observador, en el testigo, compasivo, entendiendo que cada una de las personas... Eh, que realmente están a tu alrededor, no las juzgues, no las critiques, tú pon límites, pero no necesitas descalificar a nadie. Sé el testigo amoroso y compasivo y observen eh, las reacciones. ¿Mm? Antes de entrar a un lugar donde está la gente bebiendo o entrando en situación, eh, dense cuenta si hay... Eh, algo en su corazón que les esté frenando. Pónganse, ahora sí, que una vez que han hecho los trabajos de eh, cuidarse y energéticamente, ponerse ese escudo personal para estar blindados ante eh, la energía de los parásitos alrededor. Empiecen a anclarse a tierra, a generar su, su esfera de luz eh, y a estar conscientemente en este eh, camino de protección. En, el, en la charla que tuve el otro día con Miguel, que encuentran, encuentran la charla, ahí hicimos una meditación y es importante el trabajo y la meditación que hicimos porque les va a ayudar a ponerse ese escudo personal para estar protegidos de entidades de baja vibración e incluso de energías de baja vibración. Y de personas, eh, ustedes empiezan a hacer el trabajo personal y automáticamente todo este tipo de personas empiezan a irse de su vida o a comportarse de otra manera. Absolutamente. ¿Por qué? Porque en el campo cuántico estás transformando absolutamente todo. ¿eh? Recuerden que, que el campo cuántico es, significa que estamos en todas partes y a la vez en todos los universos. ¿Eh? Entonces, lógicamente, cuando tú empiezas a modificar tu frecuencia vibracional, ¿eh? todos tus campos, todos tus cuerpos ¿eh? están siendo modificados y automáticamente lo que sale de ti, lo que emanas, es completamente distinto. Entonces, sí, habrá muchas personas que se bajen de tu tren porque dejen de resonar, pero de verdad quieres a gente que te manipula emocionalmente a tu alrededor, te sirve para algo se irán solitas bajando del tren porque verán que ya no te puedes eh, seguir con el mismo cuento o cambian para estar en tu película de vida, eh, en tu drama, en tu obra de teatro o se van con su drama a otra parte. ¿Por qué? Porque tú ya entras en la película de la alegría, del bienestar y esto lógicamente a las personas que no estén en esa misma vibración se irán bajando de tu tren. Entonces, sé la luz que quieres ver en el mundo, expande la luz, lleva la luz. Y lógicamente, a mayor cantidad de luz, ¡fum! Toda la oscuridad se va, te lo garantizo. Lo que no vibra en luz, se va yendo. No aguanta tu frecuencia, no aguanta tu luz, no aguanta tu brillo, no aguanta tu vibración. Entonces, si todavía tienes muchas personas a tu alrededor de este tipo, o tú eres una de ellas, date cuenta, bella alma, qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que empezar a trabajar. Por eso quise tocar este tema, porque muchas veces entramos en, en bucles recurrentes y nos impide... Salir y darnos cuenta, porque a veces ni siquiera la gente se da cuenta de que está en un bucle recurrente o que usa la manipulación para encontrar eh, o para obtener respuestas de ciertas personas. A veces es la única forma en la que te han enseñado a relacionarte y es momento de que si tú no le pones un límite o alguien no te lo pone a ti, vas a seguir eh, repitiendo el mismo patrón que para ti es normal. Igual puede pasar en tu familia. A lo mejor tú tienes una mamá que siempre se ha relacionado así con todo el mundo. Y todo el mundo le ha seguido el juego. Nadie la ha ayudado. Es más, todo el mundo creyendo que la ha amado mucho, le ha consentido todo el jueguito. Eso no es amor. ¿Mm? Entonces, si tú verdaderamente amas a esa persona, ayúdala cambiando. Y saliendo de ese bucle y no accionando y reaccionando de la misma manera. Eso es un acto de amor. O sea, así como la madre tiene que regañar a su hijo y poner un límite y decirle esto así, no por esto y por esto y por esto y por esto, y no es mala madre, tú eres una buena persona si realmente ayudas al crecimiento del otro poniéndole un límite. Porque si tú todo el tiempo le estás cachando o queriendo salvar, ¿eh? También hay una manipulación emocional. ¿Mm? Entonces, cuidado porque los manipuladores vienen de muchas formas y los vampiros energéticos se te pegan como lastres. Entonces, cuidadito con eso. ¿Mm? Bien, no sé qué pasó con la plataforma, no sé qué pasó con los comentarios, pero ya no los leo. Se pararon después de que se movió la imagen y no sé. Pueden escribir a ver si se siguen manteniendo, porque no sé qué pasó. Hubo algo ahí, un corte y eh, quería leerles. Ah, ok. Por acá dice Maki Castillo. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias, Maki, por contestarme y. Y hacerme saber. Bien, ¿qué les parece este tema? Interesante, ¿verdad? Súper interesante. Estamos en un momento muy complejo y va a haber mucha parasitación energética y mucha manipulación. Entonces, aguas, aguas, no se dejen controlar ni manipular, manténganse en su centro. ¿De acuerdo? Pues bueno, bellas almas, espero que este tema les haya gustado, les haya servido. Háganme saber ¿eh? qué les dejó de aprendizaje. Eh, tengo un taller de sanación y reconexión el 22 y 29 de noviembre de 6 a 8 de la noche hora de la Ciudad de México lo vía online los que estén interesados más 52 55 61 94 01 36 es un momento de sanar liberar y limpiar todo lo viejo nos vemos la próxima semana bellas almas bendiciones despierta tu conciencia Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente. Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento. Desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino. Dedica tiempo a conocerte a ti mismo, descubre tus valores, creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión. Despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda. El compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos, también implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás. Cuidemos y respetemos a la naturaleza. Establezcamos relaciones significativas. Practiquemos la empatía y la compasión. Juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado. Únete a nuestra comunidad en Despierta. Participa en nuestros programas en vivo, donde descubrirás enseñanzas inspiradoras, técnicas de meditación y conversaciones reveladoras. Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia. El compromiso con la conciencia es un viaje personal, pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora. Es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo. Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación.